Julián Gil celebra su primer aniversario con la periodista deportiva Valeria Marín, mientras que el pequeño Matías pues ya comienza a decirle papi al novio de Marjorie de Sousa. El día de hoy te traemos una serie de temas que no te puedes perder, así que quédate con nosotros hasta el final de Famous Close Up para que te enteres de todo. Amigos, este año 2021 arrancó con el pie izquierdo para Julián Gil. Le han pasado una serie de cosas completamente controversiales, entre ellas que los primeros días de febrero habría salido positivo para la afección respiratoria. A pesar de que fueron obstáculos bastante difíciles, pues Julián Gil ya se encuentra completamente estable de salud y el día de hoy nos sorprendió al darnos una noticia. Se le adelantó a Valeria Marín y la sorprendió con un mensaje completamente espectacular a través de su cuenta de Instagram, diciendo lo mucho que le importa y diciendo lo muy feliz que está por tener ya un año con esta periodista deportiva. De hecho, las palabras de Julián Gil fueron las siguientes. Feliz aniversario, mi amor. Eres una reina. Te amo. Gracias por este año de tantas risas y complicidad. Jalos para otro año más. Me adelanté un día. Es mañana, pero estaré muy ocupado dándote un beso. Julián Gil y Valeria Marín pues han hecho una relación completamente estable, admirada por muchísimos fanáticos, quienes le aplauden que por fin Julián Gil ya no esté con una mujer tan tóxica como Marjorie de Sousa. Para Marjorie de Sousa las cosas pues van de viento en popa con su nuevo amor, el empresario Vicente Uribe, un multimillonario que no únicamente le ha dado pues muchas sonrisas, sino también le ha regalado un apartamento completamente lujoso en Cancún para que ella pues no tenga necesidad de trabajar, ya que sabemos que la venezolana está bastante quemada. De hecho, Vicente Uribe se pronunció a través de una entrevista el día de hoy y nos comenta pues cómo él toma todo este tema de la fama. Una de las cosas que nos dice Vicente Uribe es la siguiente: al final del día yo no soy una persona pública. Mi mujer es una persona pública. Ella está tranquila y curtida. Yo apenas en esto inicio. Una de las cosas que le preguntaron a Vicente Uribe en esta entrevista era acerca de qué opinaba él de los comentarios de hombres que constantemente le daban a Marjorie de Sousa por ser pues muy pero muy hermosa. Sin embargo, Vicente Uribe respondió de una manera completamente hermosa, diciendo pues que él se siente muy seguro y muy afortunado de tener una mujer tan bella como Marjorie de Sousa. Marjorie de Sousa le ha dado muchísima felicidad a Vicente Uribe. Incluso una de las felicidades más grandes que le ha dado a Vicente es esa relación que él está formando con el pequeño Matías. De hecho, Vicente dice que para Matías él es como un mejor amigo. Una de las cosas que se ha rumorado acerca de la relación que tiene Marjorie de Sousa con Vicente Uribe es que la venezolana obliga al pequeño Matías a decirle papi al señor Vicente para, claro, asegurar ese dinerito que le saca al empresario constantemente. Vicente Uribe nos responde qué es lo que él piensa y lo que siente acerca de esta situación. Para que se creen esos vínculos se necesita de muchísimo tiempo. Yo llevo meses conviviendo con Mati. Es un niño completamente hermoso. Él me ve como un gran amigo. Entonces aquí le preguntaron a Vicente Uribe pues si era cierto de que Matías sí le decía papi o padre a este empresario, y la respuesta de Vicente fue bastante sorpresiva. Dice: aún no pasa eso, pero en algún momento se va a dar si la relación y la convivencia siguen creciendo. Es un proceso completamente natural. Me llevo muy bien con el niño, lo quiero mucho, él me quiere mucho y estamos creando vínculos muy padres. De hecho, pues Vicente en el mes de diciembre le pediría matrimonio a la venezolana y pues los planes están sobre la mesa. Una fuente muy cercana a Marjorie de Sousa nos revelaría que ella planea hacer todo esto bajo perfil para no crear ningún tipo de controversia más de la que ella ya se ha visto envuelta. De hecho, amigos, últimamente se había rumorado bastante acerca de que Marjorie de Sousa estaba con Vicente Uribe únicamente por dinero y pues que ella planeaba dejarlo ya que Vicente estaría pasando un mal momento económico. Vicente Uribe dijo que esto es completamente falso y pues que Marjorie de Sousa tiene un amor completamente incondicional hacia él. ¿Ustedes qué opinan de esto? Me encantaría saber sus comentarios aquí abajo y nos vemos en la próxima de Famous Close Up.